Lunes 12 de agosto de 2019, la bienvenida a la teleaudiencia de Visión al Sur, a su programa informativo, el semanario Noti Girón. Gracias por estar en sintonía y pendientes de esta señal que se genera en Girón cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador. Este programa noticioso, además de llegar a los cantones Girón y Santa Isabel, se expande a todo el mundo por la señal de Facebook Live de Achiras. Iniciamos recordándoles que este informativo semanal es de categoría A, apto para todo público y está conformado por contenidos I, informativos, F, formativos educativos y culturales y O, de opinión. Como siempre, la invitación a que nos llamen al 2275-573 y puedan hacer conocer sus denuncias, comentarios, programas, saludos, etc. Les invitamos también a que nos escriban o envíen fotos o videos a nuestras redes sociales en Twitter o Facebook, o nos envíen mediante WhatsApp al 099-990-0099, o también al tradicional 098-488-6690. Será un placer divulgar las novedades que ocurren en su comunidad, barrio, parroquia u organización. Revisamos los titulares de inmediato. Fuego consumió 60 hectáreas en Pichanillas. Niños asistentes a los CNHs de Girón se graduaron. Cámaras de seguridad captan a delincuentes sustrayéndose un paquete. Conozca la planta embotelladora de agua del Cantón Girón y el proyecto. Rival de la Academia no jugó partido decisivo para avanzar a cuartos de final. Moradores de Tegapud reclaman atención de la vía que une a Cachi. Y antes de ser posesionado, nominado jefe político de Girón, deja sus funciones. El Club San Pedro del Pongo anuncia campeonato abierto de fútbol. Familia Nacional del Niva tuvieron su encuentro anual en Girón. Esto y más en el desarrollo de las informaciones. De turno en Girón, Farmacia Margarita, Cruz Azul, en la García Moreno y Antonio Flor. Teléfono 2275-072. En Santa Isabel, Farmacia 20 de Enero, en la plazoleta 20 de Enero y 3 de Noviembre. Teléfono 227-0931. Y en la Asunción, Ennis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, teléfono 210-0250. La Escuela 20 de Educación Básica 27 de Febrero mantendrá los dos paralelos de primero de básica. La semana anterior hubo preocupación de padres de familia porque desde el Ministerio de Educación se anunció el cierre de un paralelo aduciendo falta de estudiantes. Sin embargo, la realidad era otra, anunciaron los padres de familia y adujeron que no se les daba cupos. Desde el plantel educativo se emitió un comunicado en su cuenta de Facebook, manifestando que se agradece a los padres de familia y representantes legales por su valiosa gestión ante el Distrito 01D03 y Zonal 6 de Educación. Con este antecedente, al momento hay disponibilidad de cupos para niños y niñas que deseen ingresar al primero de educación básica paralelo B, por lo que se invita a todos los padres de familia y o representantes a acudir al plantel para realizar la gestión correspondiente. Se está esperando la habilitación del sistema, anunció hoy en la tarde el director distrital de educación, licenciado Gustavo Celery, y acotó que desde este miércoles, en horario de 8 a 17 horas, arrancará la fase de inscripciones continuas. En cortos informativos les contamos que un incendio forestal devastó 60 hectáreas en Pichanillas. Además, amigos del ajeno fueron captados en video mientras se llevaban un cartón y un accidente leve involucra a dos buses. Veamos. Un incendio de grandes proporciones ocurrió el 5 de agosto en Pichanillas. Al menos 60 hectáreas de vegetación seca fueron reducidas a ceniza, indicaron bomberos Girón. El fuego era incontrolable y no permitía acercarse a los socorristas. Lo distante e irregular del terreno impidió que se pueda acceder con agua y motobombas, por lo que en forma manual tuvieron que abrir líneas de defensa para evitar que las llamas continúen provocando más destrucción. Sin piedad se queman nuestros campos. Los incendios son provocados, ha manifestado el primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, Teniente Coronel Rubén Pintado. A bordo de una camioneta de cabina simple, a las 22 horas del lunes 5 de agosto, en la avenida Girón Pasaje, a 500 metros del semáforo, llegaron dos sujetos y se estacionan frente a la mecánica y lavadora de carros, cuyas puertas se encontraban cerradas solamente con un picaporte, puesto que al interior los propietarios se encontraban en una reunión. El acompañante sale apresurado, cruza la calle, analiza la escena desde afuera
ingresa a los patios y observa el sitio. Mientras tanto, el conductor espera afuera con el capot levantado, fingiendo tener algún desperfecto en la camioneta. Pasan varios minutos. Ya adentro, con mucha tranquilidad, se cerciora de que nadie le ve y se decide tomar una caja y sale apresuradamente. Coloca el producto sustraído ilegalmente en el cajón del automotor, se tranquilizan y emprenden viaje hacia el norte. De no ser por las cámaras de seguridad, los dueños del establecimiento no supieran qué ocurrió con la encomienda, por lo que piden a la ciudadanía identificar este automotor y personajes para prevenir otros casos delictivos. En la mañana del jueves 8 de agosto, en el kilómetro 28 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector Masta, se produjo un accidente que involucró a dos buses de las cooperativas Girón y Santa Isabel. A decir de agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que atendieron la emergencia, fue un choque leve por alcance, por lo que los conductores llegaron a acuerdos ante el notario. Bomberos que asistieron al sitio indicaron que cuatro personas que resultaron contusas habrían abandonado el lugar por su propia cuenta. El jueves 8 de agosto, 71 niños que asistieron a los centros CNH, Héroes de Industrial, Santa Marianita, Leocapac, San Gerardo, Bastión y el Centro de Desarrollo Integral Rayitos de Luz se graduaron. El evento contó con la presencia de autoridades, representantes de los infantes, educadores y más personas. Programa de Egresamiento de Desarrollo Infantil Integral. Padres de familia, niños y niñas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social les da la más cordial bienvenida al evento de egresamiento de las unidades CDI Rayitos de Luz, CNH Héroes de Industrial, CNH Santa Marianita de Ocapac, CNH San Gerardo. La estrategia de primera infancia organiza a los servicios de desarrollo infantil públicos y privados, asegurando a niñas y niños menores de 3 años el acceso, cobertura y calidad de los servicios de salud, educación e inclusión económica social, promoviendo la responsabilidad de la familia y comunidad. El MIES les da la cordial bienvenida a este magno evento de ceremonia de incorporación. Este acto presenta para nuestros niños incorporados la culminación de una importante etapa en su formación, el esfuerzo en el que sus voluntades se han contemplado y sus inteligencias se han enriquecido y se van afinando día tras día. Porque hoy celebramos un día muy importante para ustedes. En su egresamiento, un acontecimiento muy especial, sobre todo para ustedes, señores padres y madres de familia, porque hoy celebramos el inicio de una etapa muy especial en la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. El tiempo ha pasado, ya no son aquellos chiquillos que comenzaron, han madurado, han aprendido cosas extraordinarias y han crecido juntos emocional, física y personalmente. En esta mañana quiero agradecer por darse cita a este evento de trascendental importancia, a todas las autoridades que nos acompañan, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que de una manera conjunta con el GAD Municipal hemos venido prestando los servicios de atención a niños y niños entre 12 y 36 meses de edad, que incluye la alimentación de forma saludable, educación y salud preventiva. Aquí se desarrollan múltiples actividades que permitan que nuestros niños aprendan en un ambiente dinámico y participativo. No me queda más que reiterar el agradecimiento a los padres y madres de familia que han dado esfuerzos para que sus hijos hoy cumplan su primera etapa. Hay muchos escalones por seguir. Sé que no son fáciles, pero no imposibles. Les auguro muchas felicitaciones y sobre todo el deseo de seguir apoyando a nuestros niños y niñas para que sean el mañana y el futuro de nuestro cantón y, por qué no decir, de nuestro país. Muchas personas, sobre las notas que hacemos en el Salón del Pueblo, nos manifiestan de que los rostros de las personas que intervienen salen oscuras.
No es culpa de nosotros, la iluminación del Salón del Pueblo es pésima. Está mal ubicadas las luces, pues las luces, como ustedes pueden observar, dan iluminación hacia la pared, hacia los objetos que están atrás, más no hacia los rostros de la persona. Entonces, hemos manifestado a varios funcionarios de la municipalidad de que eso se debe corregir, puesto que si bien es cierto, cuando las presentes algo distinguen los rostros, pero ya las cámaras no pueden captar esa falta de iluminación que existe hacia los rostros. Entonces, algo se debe hacer para que los eventos que allí se desarrollen puedan salir en mejor forma. Es muy mala la iluminación del Salón del Pueblo. Continuamos con el espacio informativo. Muchas generaciones recordamos y estudiamos con el periódico Mi Escuelita. Su creador, Julio César Tamayo, falleció el martes 6 de agosto de 2019 a los 102 años de vida. La primera edición de este material editorial de Tamayo se publicó el 28 de octubre de 1962 con 500 ejemplares y fue distribuido en una institución educativa del Cantón Paute. El tiraje de este material didáctico llegó a los 70.000 ejemplares. La Municipalidad del Cantón Girón ha implementado la planta de embotellamiento de agua, la cual está ya instalada en espera de los permisos, cuyos trámites deberán terminar en poco tiempo. Según el estudio, se planifica embotellar y vender 300 bidones y un promedio de entre 450 y 600 botellas diarias, a un costo de $1.50 el bidón, 65 centavos la botella de un litro, 40 centavos la de 500 miligramos y 30 centavos de dólar la botella de 200 miligramos. Escuchemos detalles del proyecto. Surge de la necesidad de todos los habitantes de consumir un agua de alta calidad. Se ha visto que en muchos casos las aguas tratadas pasan a través de una red de tuberías, las mismas que muchas veces se rompen, y estas llegan a darnos un agua, por ejemplo, con malos olores, malos sabores, de mala calidad. Entonces, esto preocupado, el GAD municipal de Girón emprende este proyecto de implementar la planta purificadora de agua, la misma que surge como un proyecto autosustentable, que pueda generar ingresos y se puedan traducir en puestos de trabajo e inversión en proyectos sociales. La ejecución y la implementación ya de la planta ya se le ejecutó en agosto del 2018, ya se comenzó a ejecutar, a iniciar todos los procesos de construcción de la planta ya, y como esto todo conlleva un proceso, entonces estamos ya en el proceso de la obtención de los registros necesarios para poder comercializar ya el agua. Con la inversión inicial que se hizo, es de 11.485,44, la misma que se invirtió en los equipos necesarios y en los insumos ya. Y se planteó como meta en la producción de 300 botellones de agua diarios. En las botellas pequeñas también estamos con 450 o 600 botellas pequeñas diarios. Se tiene como meta vender estos 300 botellones y también así producir ya los 300 botellones. La demanda del mercado, igual aquí en Girón se puede también comercializar, se vio el mercado con los cantones cercanos, San Fernando y Santa Isabel, entonces se ha planteado esa meta y según el estudio de mercado lo que arrojó es que esa cantidad se puede vender diariamente. Los empleos que se generarían en una primera instancia sería la persona que se encargará del embotellamiento. Esta persona, las mismas que ya tienen un conocimiento básico o se les puede seguir capacitando mediante la empresa que se ha comprado la planta purificadora de agua. La misma persona, una persona para el embotellamiento, una persona como chofer y una persona que se dedicará a llevar las botellas o los botellones para la bodega. Para esto ya se está obteniendo los permisos necesarios, que sería el registro sanitario y el permiso de funcionamiento. Para el registro sanitario nosotros tenemos que asegurarnos de que sean en los laboratorios acreditados por el ARTSA. Estos análisis nos entregan en 30 días, los mismos que ya se han enviado a hacer, los análisis que son necesarios para saber que sean aptos para el consumo humano. Estamos a muy pocos días, ya se están esperando los últimos análisis, las pruebas de permanencia, las mismas que son están bajo la norma INEN establecidas para las embotelladoras de agua.
Hemos tenido ya la preinspección por parte del ARCSA, precisamente para la obtención ya de los registros sanitarios. Entonces ellos nos han dicho que la infraestructura está en óptimas condiciones para su funcionamiento, estamos muy bien. El encargado de la planta de agua potable de Girón, biólogo Patricio Ávila, es el encargado de la planta embotelladora. En la siguiente nota nos explica detalles del proceso de envasado de agua, cuyos equipos ya están instalados. La planta embotelladora fue una iniciativa del señor alcalde, que la hizo a través de la unidad de proyectos del Departamento de Planificación y Desarrollo Cantonal. Ya lleva algunos meses en este proyecto. Se está ya haciendo lo que es el procesamiento de agua, el envasado de botellas, pero no se lo está comercializando todavía, se está justamente en el trámite para la obtención de los permisos de funcionamiento y lo que al momento sí, a través de una autorización del ARSA, se ha hecho ya una previa inspección de parte de ellos, entonces se está trabajando en lo que es las aguas tienen que ser primero analizadas, están siendo ya analizadas mediante un laboratorio acreditado en la ciudad de Cuenca, laboratorio LASA, y al momento lo único que se hace es el embotellamiento de un número nada más que puede ser útil para los eventos nada más, los eventos que están programados desde el GAD municipal. La capacidad es para 200 botellones de 5 galones y 600 botellas de 500 ml, un promedio más o menos. Diario. El proceso de embotellado es a través de la materia prima que usamos, es justamente el agua que proviene de la planta de tratamiento de agua potable, es el agua que ya está procesada, que además ya contiene todas las características físicas, químicas y microbiológicas para ser consumidas directamente del grifo. Sí, la otra alternativa que tenemos a través de esta planta es de que mediante la materia prima que obtenemos, lo que se hace es que el agua sea procesada a través de algunos filtros de la radiación ultravioleta y de ozono y luego obtener ya un agua que esté embotellada y que nos tenga una vida útil, que nos tenga una vida útil de más o menos unos 3 meses como mínimo. Ya, el agua es apta para el consumo, lo que hemos hecho ya es a través del laboratorio pruebas de calidad, análisis microbiológicos, físico-químicos, lo cual nos permite ya, digamos que dar esta agua para que sea ya consumida por los diferentes, en los diferentes eventos que se lo ha hecho hasta el momento. Sin embargo, como le decía, pues para obtener el registro sanitario, sí, el agua tiene que ser analizada en un laboratorio acreditado que está siendo analizada en la ciudad de Cuenca. Entonces los primeros resultados nos darán en las siguientes semanas. Bueno, al momento estoy yo, como me había designado el señor alcalde, como representante técnico y es a través del personal del GAD municipal mismo que se está haciendo lo que es el envasado. Ya posterior sería, como decía, a través de un análisis dependiendo de la oferta y demanda, el personal que sería necesario, quizás una o dos personas más. Vamos a hacer un espacio publicitario. Al regresar les contamos más informaciones, accidentes que se han suscitado este fin de semana y otros más. Tus canales y por un solo pago. Pero mamita, le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditita su novela y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana, conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nomás cuesta, un solo pago y nada más. Jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para a ver, dame, todas dame. Tus novelas. Alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto. No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel.
La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, nuestra misión es brindar servicios de óptima calidad, enfocados en la educación continua de nuestros profesionales, utilizando equipos de última tecnología, materiales de alta gama, con el fin de mantener una buena salud bucal y fidelizando a nuestros clientes. Y recuerden, amigos, que verte sonreír es nuestro compromiso. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que Ecuador se construye la nueva minería. En Girón, el consultorio jurídico del abogado Cristian Ochoa Carchi atiende trámites civiles, penales. En Girón, el consultorio jurídico del abogado Cristian Ochoa Carchi atiende trámites civiles, penales, de tránsito, singularización de terrenos, llenado de formularios de visas y más diligencias legales. Estamos a su servicio en la calle Abdón Calderón y Antonio Flores Quina. Contactos al celular 098-723-6312. Carasto Jami Biela anuncia a sus clientes y amigos que este fin de semana está de cumpleaños. Su primer aniversario está por ya cumplirse y por ello quiere festejar a lo grande. Grandes sorpresas a todos sus clientes y amigos invitados a visitar Carasto Jami Biela en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Atención, de martes a domingo desde las 2 de la tarde a 11 de la noche. La semana anterior dábamos a conocer sobre la posesión del nuevo jefe político que entraba en funciones a inicios de este mes. Hoy tenemos un oficio que nos hace llegar el abogado Cristian Ochoa, que dice lo siguiente. Recibo un cordial saludo y atento de quien al pie suscribe y por su intermedio a la honorable colectividad gironense para expresar lo siguiente. Que el día de hoy, lunes, de los corrientes a primera hora, ingresé un oficio dirigido al señor gobernador de la SUAY, en el que daba a conocer un respetuoso y sincero agradecimiento por la disponibilidad de su persona para encargarme el puesto de jefe político en nuestro cantón Girón y al mismo tiempo comunicar lo siguiente. Por responsabilidades, entre comillas, por responsabilidades adquiridas con anterioridad, por cuestiones de labores referentes a mi profesión, mismas que se me hizo imposible deslindarme, cierro comillas, ya no seguiré prestando mis labores como jefe político del cantón.
indicando además mi más grato y sincero respeto hacia la persona del señor gobernador, augurando además el mejor de los éxitos por sus labores correctamente desempeñadas en beneficio de la provincia. Y además, de manera pública, agradezco por la confianza brindada por el señor alcalde de nuestro cantón, por todas las recomendaciones hechas hacia mi persona, con la finalidad de escoger persona que ocupe esta dignidad. Por lo tanto, informo que de manera pública al Cantón Girón que, desde el día de hoy, lunes 12 de agosto, ya no presto mis servicios como jefe político de nuestro cantón. Agradeciendo también a todos los buenos augurios de la gente noble de Girón, con la finalidad de que mi desempeño como tal sea lleno de respeto y humildad hacia la colectividad. Con consideración y estima, me suscribo de usted augurando éxitos a su medio de información televisiva. Atentamente, Cristian Reinaldo Ochoa Carchi. Continuamos con más informaciones. Un accidente de tránsito se suscitó en Pichanillas. Un vehículo rodó unos 50 metros aproximadamente y ventajosamente fue detenido por la vegetación del lugar. El conductor sufrió un traumatismo leve, indicaron fuentes bomberiles. Según versiones, el chofer asegura que otro vehículo fue el causante de la pérdida de control y posterior volque. La misma tarde del sábado, en el sector de Leo Capaj, a 4.5 kilómetros al sur de Girón, este vehículo que tenemos en la pantalla perdió pista y se estrelló contra un poste de luz, derribándolo, y posteriormente se salió del carretero. Según testigos, el conductor salió por sus propios medios y abandonó el lugar en otro vehículo. Y esta tarde del lunes 12 de agosto, en el sector de la entrada a Pichanilla, se produjo el volcamiento de un Jeep Vitara sin causar heridos. Son tres accidentes ocurridos en los últimos 3 días que no han dejado víctimas, pero sí daños materiales cuantiosos. El Club San Pedro del Pongo invita a las organizaciones deportivas de todo el Austro a participar de la primera Copa San Pedro del Pongo a jugarse desde el próximo mes. Más de $7,000 en premios se estarán disputando. Los detalles de inmediato. Sí, en verdad, el Club San Pedro de Pongo, desde su fundación en el mes de enero, comenzamos a trabajar siempre pensando en masificar el deporte y, caso concreto, en el fútbol. Es por esta razón que el día domingo 8 de septiembre estaremos organizando un campeonato a nivel de categoría libre y máster en el Estadio Rosa de Gómez, en la comunidad del Pongo. Estamos haciendo una cordial invitación a toda la gente de Girón, de Santa Isabel, de todas las comunidades adherentes a los cantones nombrados anteriormente, para que participen en este torneo, que va a ser abierto totalmente para todos los jóvenes y gente que le guste el fútbol y que se vayan preparando para ganarse unos fabulosos premios. Vamos a hacer en la categoría libre y en la categoría máster, el libre hasta los 40 años y máster desde los 40 años en adelante. Si se llegamos a concretar todo lo que el presupuesto que necesitamos para esto, vamos a premiar para en la categoría libre con $2,500 al campeón, $1,000 al vicecampeón, $700 al tercer puesto, $250 al cuarto puesto. Eso es trofeo y medalla en todas las categorías. En la categoría libre, máster, vamos a premiar a $1,500 al campeón, $700 al vicecampeón, $300 al tercer puesto y $150 al campeón. El costo es de $200 en la inscripción, ¿sí? en ambas categorías. Le pueden llamar a los teléfonos que están en la comunidad, o si no, a mi número de celular 0999-437377, o si no, a Lostería El Pongo, que pueden darle mayor información del torneo. El arbitraje tiene un precio de $25 por equipo. Realmente vamos a ver árbitros de muy buenas condiciones para este torneo y que sea un certamen de alta calidad para lo que nosotros pretendemos como club. Lo que sí quiero comentarles es que es un torneo abierto, van a jugar todos los equipos que deseen, todos los señores que deseen, jóvenes que deseen participar en este torneo. Van a venir equipos de la ciudad de Cuenca también, sí, hemos confirmado ya con algunos equipos de allá, y realmente vamos a hacer un torneo
totalmente que vaya ganando su prestigio en la comunidad de Girón, que actualmente ya lo tiene el Club San Pedro de Pongo, porque en los años anteriores ya lo han organizado, pero hoy queremos hacerlo totalmente abierto para toda la gente que desee practicar este bello deporte como es el fútbol. Se jugarían los días sábados a partir de las 10 de la mañana, los días domingos a partir de las 9 de la mañana, siempre pensando en hacer una semana la categoría libre y otra semana la categoría máster. El Club Deportivo La Academia tenía previsto jugar el pasado sábado el último partido del play-off con el equipo de Atlético Galápagos dentro del Campeonato Nacional de Fútbol Sala Serie A, categoría absoluta, en los cuartos de final. En el partido de ida, los gironenses perdieron por un marcador de 8 a 14, por lo que debían remontar ese abultado marcador y pasar así a la siguiente etapa. Esto debió darse el partido el pasado fin de semana, sin embargo, el equipo rival no jugó porque no asistió con su personal técnico. Al momento existe preocupación en la dirigencia, jugadores y aficionados, puesto que no hay ninguna certeza de qué ocurrirá si pasa el equipo de la academia a la siguiente fase porque el otro equipo no jugó y perdió, o si el otro equipo pasa en virtud de que el gol diferencia los ayuda. El dirigente Juan Quito Isaca ha manifestado que este martes tendrán la reunión en Guayaquil y se dilucidará esta situación. El equipo de la academia debía, como decíamos, ganar este partido para pasar a la siguiente etapa, por un marcador amplio de 7-0. Pero el otro equipo no se presentó y pierde los 3 puntos, pero por el gol diferencia gana. Entonces, no lo vemos justo que esta situación se dé así. Es una competencia deportiva y mediante el deporte es lo que se debe dilucidar quién pasa y quién no. Entonces, no está muy claro ni tampoco confiable esta situación de que el otro equipo, aduciendo que tienen un buen resultado en cuanto a goles, ya no juegan, no se presentan, pierden los 3 puntos, pero pasan. Entonces, esto lo sabremos en qué desemboca el día de mañana, nos estarán comentando la dirigencia del equipo de la academia. Y precisamente la academia sigue preparándose con su barra, siguen ellos haciendo cada vez más notorio su presencia, y el fin de semana, el sábado 10 de agosto en la noche, fue presentada las chicas AKD, un grupo de bellas mujeres apasionadas por el baile, se unieron a la familia AKD para brindar un show en cada partido de nuestro equipo. La familia crece y el espectáculo es garantizado. La unión de todos facilitará alcanzar nuestros sueños. Se publicó en la página de Facebook de la Academia. En otro ámbito de informaciones, en el Infocentro del Cantón Girón, localizado en la calle García Moreno, entre Antonio Flor y 3 de noviembre, los fines de semana, sábados y domingos, existe la atención de la oficina tributaria, a la cual pueden asistir todas las personas que tengan alguna inquietud sobre cómo registrar, cómo está desarrollado el RU, cómo tienen que desarrollar los formularios, etcétera, todo lo que hace referencia a la atención tributaria que es dada por profesionales y personal de la Universidad de Cuenca. Vamos a ver una nota al respecto. Sino más bien invitarle a la ciudadanía a visitar los días sábados y domingos. Contamos en oficina del Infocentro con la oficina tributaria, la misma que no tiene ningún costo. Estamos brindando el servicio de asesoría tributaria en cualquier tema, para emprendimientos, para los pequeños negocios, para las personas de la tercera edad que puedan recuperar su IVA. Estamos con esta oficina brindando como apoyo a la ciudadanía, a las personas con discapacidad, y próximamente ya esperemos que para
septiembre, que regresa a la Universidad de Cuenca con, de vacaciones ya, podemos funcionar con una oficina CESEM. La oficina CESEM comprende en todas las áreas que son de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, ya que tenemos el convenio marco con ellos, entonces ellos nos ofrecen este servicio. La oficina CESEM consta de marketing, consta de publicidad, de proyectos, de elaboración de proyectos, ver la sostenibilidad, sustentabilidad de los proyectos, contabilidad, ayudarles en las pequeñas empresas, pequeños microemprendimientos, negocios, ayudarles a hacer todos sus estados financieros y también lo que seguiremos contando con la asesoría tributaria. De los sábados y domingos, está la oficina tributaria de 9 de la mañana a 2 de la tarde, funcionando acá en la oficina del Infocentro. Como le digo, todas las personas tienen acceso, sean que tienen sus negocios, sus microemprendimientos, sea una persona natural, una persona que simplemente a lo mejor sacó el RUC y no lo ha cancelado, no lo ha suspendido por desconocimiento, puede acercarse acá sin necesidad de irse al SRI, verán la manera las compañeras de cómo ayudarle. Y este sábado, Carasto Jama y Biela está de primer aniversario y quiere compartir momentos agradables con todos sus clientes y amigos. Grandes sorpresas se anuncia por el consumo, por su consumo, venga y juegue a la ruleta y gane grandiosos premios. Los esperamos este día sábado a partir de las 17 horas en Carasto Jama y Biela, en la calle Antonio Flor y Abraham Barzaño. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Ágil Rent, emprendimiento gironense para brindar un servicio eficiente de rent-a-car. Le ofrecemos vehículos automáticos y estándar, por temporada vacacional, kilometraje ilimitado. Visítenos en la calle Antonio Flor y Córdoba esquina, frente a la iglesia, o llámenos al celular 099-803-5962. Ágil Rent, rápido, fácil y seguro. Su vehículo en Girón. De zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández esquina. Somos más gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que empujar hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. El proyecto Cuyuy invita para este sábado 17 a las 9 horas para el ciclo paseo.
La salida será desde el parque 25 de junio con ruta guiada. Serán entre 5 y 6 kilómetros. Invitadas todas las personas que deseen asistir. Se recomienda llevar hidratación. Cabe recalcar que la dificultad del ciclopaseo es de nivel intermedio. Habrá pendientes, caminos de lastre, pero no es una competencia. Es para conocer los alrededores de Girón por algunas de las rutas en las que se corría el 8K de los bomberos. Así es que todos invitados para este sábado 17 a partir de las 9 de la mañana al ciclopaseo que lleva adelante el proyecto Cuyuy. La felicitación a Jason Mosquera, quien es el mentalizador de este proyecto vacacional que ha congregado a unas 30 personas, niños principalmente, que están desarrollando sus habilidades en el deporte del ciclismo. Entonces, todos invitados, grandes y chicos, para este día sábado. Vamos con más informaciones. A 4 kilómetros al sur de Girón, por la antigua vía Girón Pasaje, la carretera del Lastre, que dicho de paso está en muy malas condiciones en algunos lugares, existe un ramal hacia mano izquierda que conecta a las comunidades de Tegapud, Cachi y otras que también salen hacia la vía Girón La Ramada. Esta vía está en muy malas condiciones, los vehículos no ingresan a menos que sea un vehículo 4x4, sin embargo existe mucho peligro para transitar por esta carretera. Sus moradores piden que se dé un mantenimiento y que se dé un arreglo, puesto que son ya varios años que no se lo ha hecho. En la siguiente nota les contamos más detalles. Nos encontramos en la subida del carretero Tegapud, el Cacho. Pésima, pésima como está la vista. Ha habido unos derrumbos, el agua ha bajado en las últimas crecientes. Y no tenemos pues mantenimiento desde la última vez que vino una niveladora cuando llegó el presidente Correa. Debo dejar en claro que demoró un solo día en pavimentar y arreglar esta vía. Carro de doble transmisión por lo general es el que... Carro normal no entra. Difícil, muy difícil, maltratar mucho al carro y arriesgarse que no salga. Un favor al señor alcalde. Que mande un ingeniero, pero un ingeniero que se preocupe de la situación y que vea que aquí hay lastre ripio. Aquí de la hacienda Tegapud, a unas 3 cuadras, lastre ripio. Y arriba tenemos un lastre bueno también, a unas 3 cuadras del descanso del Cachi. Es un buen lastre. Podría servir en alguna forma, pero lo principal es este lastre ripio de aquí. Esta vía se une con la que va por Santa Teresita. Al unirse allí, sale a la Panamericana al kilómetro 50, una vía construida por unos amigos Ordóñez, ya algún tiempo. Ese es el ingreso que tenemos de Girón a la Panamericana. El otro, con la laguna que vive allí, que pasa allí, pues no tenemos nada. En muy malas condiciones, oiga, la vía está. Le pedimos hace un par de meses al señor alcalde que nos ayude con las máquinas y dijo que bueno, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna ayuda ni nada, está el camino muy malo. Lo que hemos hecho es una minga, el camino está rozado, todo listo para que las máquinas vayan raspando el camino, ni siquiera un algo por lo menos. Lo que rogábamos hace un par de meses que le rogamos que nos dé haciendo, ojalá a lo mejor nos dé oído y algún rato nos eche una mano, pues oiga, porque de no... Estamos jodidos. Ah, no, aquí las camionetas no quieren venir porque el camino está en muy malas condiciones. Quieren venir, sí, pero casi por sobreprecio. Si una carrera vale acá arriba, que vale $7, quieren venir por $14, es demasiado. Sí, entonces pediríamos al señor alcalde que nos ayude, que nos eche una mano para ver si se arregla. Aquí trabajamos en ganadería, en agricultura, de todo un poco. Trabajamos lo que es en cuis. Y no solo los de aquí, los que tenemos la necesidad, sino lo que necesitamos es también la gente de Cachi, también necesitan, porque aquí es el camino más enderezo que ir dando la vuelta por Santa Teresita, lo que llamamos Tres Tomas. Es más fácil por acá, más recto también.
Sí, sería bueno que vengan a rodear a ver cómo está, si me pueden echar una mano, o sea, ir viendo algún ingeniero o algún arquitecto para que nos esté viendo a ver cómo, qué se puede hacer. Que nos echen una mano, por favor. Y hace varios minutos se nos informó de que el doctor Alex Torres vuelve a la dirección del Hospital de Girón. El doctor Alex Torres hace varios meses cumplía estas funciones y fue reemplazado, y tenemos conocimiento de que hoy fue posesionado nuevamente como director. En las próximas emisiones les estaremos dando mayores detalles sobre esta nominación. Mientras tanto, ayer domingo aquí en Girón se acogió a la quinta reunión de personas cuyo gusto es hacia los carros Niva, los Lada Niva 4x4. Ellos tuvieron su convención nacional, se congregaron desde el sábado en San Gerardo y ayer estuvieron haciendo una exhibición de sus vehículos aquí en el Cantón Girón, en los alrededores del Parque 27 de Febrero. Conversamos con ellos y estuvieron muy encantados con la visita a Girón, les pareció muy bonito el paisaje, la ciudad, la historia que se les contó. Veamos aquí la nota a continuación. Bueno, estos jóvenes son muy aficionados a sus vehículos, específicamente a un clásico como es el Niva, pero a salir hacia el campo, a promocionar el turismo, como lo han hecho aquí en Girón en esta oportunidad. Ellos están muy contentos de lo que han visto y se llevan una grata impresión. No son solamente de la SUAY, son de otros lugares del país. Hemos tenido el acierto de escoger a Girón como el punto para presentar al resto de miembros del Club Niva Ecuador las maravillas que tiene este cantón. Y ya que tiene muchas facetas del Cantón Girón, el tema turístico, histórico y sobre todo el tema de la naturaleza, que aquí se destaca por las fuentes hídricas que tiene, y últimamente con los temas estos que a nivel nacional ha representado la lucha de Girón, nos parece fue el lugar ideal para reunir a la familia nivera ecuatoriana. Eso es lo que se hace cada año con los Nivas, que es una familia realmente, porque se ha hecho una familia y los Nivas son a nivel mundial y el Ecuador no se queda atrás. Estamos reunidos en el quinto encuentro de El Ecuador Nacional. Estamos aquí con personas de Quito, de Riobamba, de Guayaquil, de Loja. Entonces es un encuentro nacional. Hicimos acá en San Gerardo, en la Hacienda El Cristal, de Dr. Esteban Ullauri. El Cristal fue un lugar mágico, que toda la gente estaba muy contenta porque fue un lugar hermoso. Bueno, había que decirles qué es Girón, a breves rasgos, porque Girón tiene una larga historia. Decirles que Girón tiene muchos antecedentes históricos. Pero también aquí es religión, es naturaleza, es una serie de cosas. Girón es un cantón que merece ser conocido por toda la gente, porque es el comienzo de la República, digamos. El turismo es muchas cosas, es naturaleza, es historia, es realidad económica de este pueblo y hay que darlo a conocer. Y este es justamente el medio para que lo conozcan y para que vengan otros a este hermoso pueblo. Cabe recalcar que el Club Cuenca Niva tiene un año y un poco más de vida. Ya el Club del Ecuador tiene unos 5 años aproximadamente. Yo creo que estábamos cerca de las 100 personas porque vinieron como 30 vehículos y había 4, a veces hasta 5 miembros en cada vehículo. La próxima congregación se llevará a cabo exactamente en un año. Ahí estaremos nuevamente reunidos en algún otro punto del país. Este sábado en el Chorro del Cantón Girón, el prefecto azuayo Yacu Pérez Huartambel
compartió una mañana lúdica junto a jóvenes de los cantones de la Suay, quienes además recibieron una charla sobre la cosmovisión andina, la recuperación de los valores como el saludo a los demás, el cuidado de nuestras fuentes hídricas, reducir el uso del plástico y sobre todo incentivo a la lectura, ya que será lo único que les haga crecer y creer en sus ideales, se dio a conocer de la cuenta de la prefectura. Y vamos en otro ámbito de informaciones, atención a las personas que fueron parte de las juntas receptoras del voto en las elecciones del pasado 24 de marzo. Dice la nota. En la provincia de La Suay, de los 14.469 miembros de las juntas receptoras del voto que participaron en las elecciones seccionales 2019, 2.806 personas faltan por cobrar la compensación económica por su aporte democrático. Se anunció mediante boletín de prensa del Consejo Nacional Electoral. Para facilitar el pago a los miembros de las juntas receptoras del voto, a partir del 7 de agosto hasta el 30 de noviembre del 2019, pueden acercarse a las ventanillas del Banco del Pacífico en todo el país para recibir el pago. En Azuay pueden acudir también a las ventanillas del Banco del Austro, en Ban Ecuador, Mutualista Azuay, Mutualista Pichincha, Copmergo, Cooperativa de la Policía Nacional, Financop. El registro fundamental para recibir la compensación es presentar en las entidades financieras la original y una copia de la cédula de identidad del miembro de la Junta Receptora del Voto. Amigas y amigos televidentes, con esto concluimos el presente servicio informativo. Gracias por su atención. Les recordamos que el próximo día lunes a partir de las 7 de la noche estaremos con una programación en la cual les presentaremos la recopilación de las principales informaciones ocurridas a partir de este momento. Tengan ustedes muy buenas noches.